la noche. Sí, es este, güey, ¿no? No, este no es este. Caballeros del infierno, con un tiro de precisión a la cabeza. Así, la boca. Ah, pues así como lo hago, ¿no? Claro, ya soy pinche daltónico. Azul. Ok, es interesante. ¿Para dónde tenemos que ir, chaval? Amarillo y me deja de ser azul. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pinches trampas! ¡El perro! ¡El perro! ¡Ya va a pensar del perro! Thank you.
vale. Ni Chechito. Mira toda la armadura. Sí, la chingada. Acá. Parecer es todo. ¿Sí? Y tenemos que ir por aquí. Ajá, espero. Me hubiera muerto ahí, me hubiera dado coraje, créanme. Esto me huele a trampa, esto me huele a trampa. Yeah.
cuánto vas haciendo con los dos. Vale, pues yo pienso que ya está, ¿no? Algo se accionó acá, ¿no? Pues a lo mejor... Ah, no, de aquella cosa. Nadie pudo resistir ante la horda salvo el asesino de la muerte. Frente a ella, la desesperación se extendió como una plaga. Sembró el miedo entre los moradores de las sombras y los arrastró a abismos más profundos y oscuros. Pero de las profundidades surgió el grandioso, un campeón más poderoso que todos los habidos. El titán, con su poder y bestialidad incalculables, caminó sobre la llanura y se enfrentó al asesino de la muerte, y allí se libró una intensa batalla. El titán luchó con la furia de los muchos caídos a manos del asesino de la muerte, pero fue vencido, y con su fracaso fueron derrotadas las hordas sombrías. Soy tan chingón, me gana. Bueno, ya no basta, güey.